Un proyecto, en definitiva, que demuestra que hay alternativa a ese mantra del, bueno, esto es lo que hay, no se puede hacer otra cosa que la derecha neoliberal está queriendo instalar en el discurso público y que, por supuesto, con su parsimonia habitual ha asumido Rajoy como un alumno aventajado. Y, por supuesto, que hay alternativa y, por supuesto, que hay otras políticas posibles. Por cierto, muchas de esas políticas, muchas de esas estrategias también fueron desarrolladas en Euskadi de la mano del gobierno socialista durante la pasada legislatura, aunque ahora el PNV esté poniendo especial empeño en desmontar algunas de estas políticas. Existe alternativa y debemos de convertirla en discurso público. Discurso público alternativo, que es el que estamos tratando de escribir con estas jornadas, que es el que marcamos a partir de la conferencia del Partido Socialista Obrero Español y que es el que está guiando nuestra acción política diaria. Pues bien, como digo, Susana Díaz desde Andalucía ha conseguido construir un proyecto propio, ha conseguido demostrar que hay otra forma de hacer política y ha conseguido algo mucho más difícil, a veces algo más intangible, que es devolver la ilusión a muchos socialistas. Dar un signo de esperanza a este partido en su capacidad de impulsar políticas transformadoras en beneficio de la ciudadanía. Es algo, sabemos los riesgos de un nacionalismo que, en lugar de centrarse en la búsqueda de respuestas y soluciones para los 167.000 parados que tenemos o para las empresas con dificultades, nos vuelve a sacar del trastero banderas de lizarras soberanistas, proyectos de país de parte. Lo somos en España para hacer frente a las políticas de Rajoy, que con la excusa de esa falsa recuperación está desmontando el estado del bienestar y construyendo una sociedad cada vez más desigual y más injusta, y lo somos en el conjunto de Europa, que hace tiempo que abandonó su ideal de comunidad de iguales para ir levantando barreras entre sus ciudadanos, barreras entre el norte y el sur, barreras para impedir la entrada de aquellos que dejan sus países para unir de la miseria. Y, por lo tanto, cada vez se hace más necesario un proyecto político común, compartido, que busque la cohesión social basado en unos propósitos colectivos. Un proyecto que garantice una vida decente a los ciudadanos y ciudadanas y plantee un futuro de esperanza a las siguientes generaciones. Bueno, ese proyecto se llama Partido Socialista y de él nos va a hablar Susana Díaz, a la que le doy la bienvenida a Euskadi, además, con todo el placer. Es que ricasco, Dios mío. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas los que estáis hoy aquí. Si yo hiciera un esfuerzo muy grande, a lo más que podía llegar es a Egunon Danori. A buenos días a todos. Sería un esfuerzo muy grande. Pero bueno, con todo el cariño. Con todo el cariño a mis compañeros y compañeras. Yo estoy agradecida, agradecida a mi compañero Pachi por la invitación y a los socialistas vascos. Vengo de Andalucía y sabéis los fuertes lazos que nos unen a los socialistas vascos y a los socialistas andaluces. Y venir aquí siempre llena. Sois un referente en la épica socialista, en lo que representáis, en la lucha por la igualdad y en la lucha por la paz. Y cuando uno llega a esta tierra y ve a hombres y mujeres que después de haber pasado tanto siguen manteniendo viva la llama del socialismo, te reconforta. Así que yo soy la que está agradecida de que me hayáis invitado. Los socialistas vascos sois ejemplo de eso, de lo que le falta a este país. Diálogo y consenso, búsqueda de acuerdo, búsqueda de lo que nos une y no buscar lo que nos separa. Y creo que en momentos como este hay que ponerlo en valor y hay que pedirle a los demás, a los que tienen responsabilidad, como el Gobierno de España o el Gobierno de Euskadi, que se miren en el espejo de los socialistas vascos y que busquen aquello que nos une, la responsabilidad de poner el interés de los ciudadanos y de la paz por encima de los intereses partidistas. Pero bueno, nos toca hoy hablar del proyecto de izquierda, del proyecto del Partido Socialista para nuestro país. Tenemos un partido centenario, un partido que ha pasado de todo. Ha pasado momentos de sufrimiento, momentos de calamidades también y momentos de alegría y de esperanza.
Y uno tiene que pensar por qué el PSOE, a diferencia de otros partidos en España, ha perdurado tanto y con esa fuerza. Fundamentalmente por dos cosas. Una, porque tenía fortaleza en sus ideas, en lo que representamos, en lo que somos, en nuestros valores de libertad, de igualdad, de solidaridad. Eso nos hace fuertes, en nuestra ideología, en lo que representamos. Pero también hay otro elemento no menos importante, que siempre hemos abierto esperanza al futuro. Siempre hemos abierto caminos que recorrer. Y siempre le hemos explicado a los ciudadanos que hay la manera de salir de esto dando solución y dando futuro a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Hemos abierto esa esperanza que tiene que ser el socialismo a la gran mayoría de los hombres y mujeres de este país. Eso es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí y haber pasado por momentos de mucha dificultad. Y es verdad que ahora también hemos pasado no nuestros mejores momentos. Si llevamos un tiempo donde el Partido Socialista ha estado no todo lo bien que debía, pero no solo en España. Si hemos pasado malos momentos también fuera de España, en toda Europa. La socialdemocracia europea, y Heider está aquí, ha tenido dificultades en toda Europa, porque no nos hemos hecho fuertes en aquello que representamos. Incluso en algunos momentos hemos titubeado, y porque tampoco hemos sabido interpretar qué está sucediendo, qué está pasando en la calle. Nunca, como ahora, se había globalizado tanto el mercado. Nunca, como ahora, la economía había tenido tanta influencia que había incluso apartado las decisiones políticas. Había mostrado, en algunos momentos, la ineficacia de la política. Nunca como ahora ha habido un riesgo importante de que esa fuerza de la economía influyese incluso en nuestro patrimonio natural y en el futuro de nuestro entorno. Nunca como ahora los países se habían unido de esta manera para ceder competencia a entidades supranacionales. Nunca como ahora las redes sociales, la comunicación, se había democratizado tanto que todos sabíamos de todo o todos podemos con un clic saber de todo y se mostraba con tanta nitidez la desigualdad, las injusticias, lo que pasa en determinados territorios del mundo. Y cuando nunca como ahora se abre la brecha de la desigualdad es cuando el socialismo es necesario y tiene sentido. Y digo que nunca como ahora se ha abierto tanto la brecha de la desigualdad. Hace tan solo 2 semanas aproximadamente, salía un informe que venía a demostrarnos lo que todos habíamos constatado en la calle. Es decir, que la desigualdad se había hecho grande y que el 50% de la riqueza de Europa estaba en manos del 1%. Y que la otra mitad de la riqueza nos lo repartíamos el 99% restante. Que 10 personas en Europa tenían pues, prácticamente la misma riqueza que la inmensa mayoría, pero que es que 20 españoles tenían la misma renta que el 20% de la población. Es decir, 20 españoles tienen lo mismo que 9 millones de españoles. Es decir, la crisis no ha servido nada más que para abrir la desigualdad y para que algunos sean más ricos y otros sean más pobres. Por eso digo que ahora es cuando tiene sentido el proyecto socialista. Y el proyecto socialista, además, lo tiene que hacer en lo que se hace fuerte, en sus valores, en lo que representamos. Es verdad que representamos, como decía antes, la igualdad. Representamos la libertad, la solidaridad, la paz. Pero hay que incluir nuevos valores con la misma intensidad. Y esos nuevos valores son los que nos van a permitir proyectar un partido moderno, atractivo. Un partido que conecte también con otros jóvenes, con otros sectores de la población, que durante un tiempo, si nos han mirado, no nos han encontrado. ¿Y a qué valores me refiero? En primer lugar, al trabajo. Lo que le da dignidad a las personas es el trabajo. Esa es la base de los derechos humanos. No somos iguales si no tenemos trabajo, si no tenemos autonomía. Y nadie nos puede hacer ver que precarizando el empleo, aumentando el número de parados, aumentando las personas a las que se cierra un mercado laboral cada vez más amplio y más plural, vamos a ser iguales, porque no es cierto. Porque un país no es más rico cuando sus ciudadanos son más pobres. Porque un país no es más competitivo cuando hay más desigualdad. Eso no es cierto. Y los socialistas tenemos que hacernos fuertes en la bandera del empleo. Queremos empleo de verdad, de calidad y estable para todos y todas. Y eso necesita dos elementos que nos acompañen. Necesitan una representación sindical fuerte, que luche y que defienda los derechos de los trabajadores en un momento donde se devalúan los salarios y las condiciones laborales de nuestros trabajadores, y necesita también un empresariado
que se conciencie. Que se conciencie con la responsabilidad social, de que tiene que devolver a la sociedad parte del beneficio que recibe de ella. Y ahí nosotros tenemos que ser inflexibles. Y junto con ese derecho al trabajo, clave, fundamental, base de los derechos humanos y de la dignidad de las personas, la laicidad. Y cuando hablo de la laicidad, hablo de algo muy amplio. Hablo de que cada uno pueda elegir su estilo de vida como quiera y que pueda compartir su vida con quien quiera. Que cada uno elija su sexualidad, elija su manera de procrear, elija su manera de con quien quiere estar en libertad. El corazón de la libertad está ahí. Eso no nos obligaría ya o nos aislaría de debates como los que hemos tenido estos días. Si cada uno vive su sexualidad y su procreación como quiera, no estaría en cuestión el derecho a la maternidad. No estaríamos viviendo estos días los que estamos viviendo. Si el Estado respetara no solo la pluralidad religiosa, sino la identidad de las personas, nadie le diría a una mujer cuándo puede o no ser madre. Y yo le explico a mis compañeros en Andalucía que aquí no estamos debatiendo cuándo una mujer tiene o no que mantener un embarazo. Aquí estamos debatiendo más que eso. Estamos debatiendo cuándo una mujer puede o no ser madre. Porque si os dais cuenta, al mismo tiempo que damos muchísimos pasos atrás en la interrupción voluntaria del embarazo, se impide la asistencia a la fertilidad a través de la sanidad pública a las mujeres que no tienen un hombre a su lado, a las mujeres solteras, a las mujeres viudas, a las mujeres separadas. Por eso aquí hay mucho más. Es la identidad de la decisión sobre algo tan personal e individual como es el derecho a ser madre. Y junto a la laicidad también, la sostenibilidad. La economía avanza, y avanza de manera potente, y en algunos momentos invade nuestro entorno medioambiental. Me preguntaban en la puerta qué pensaba de que el Gobierno rescatara competencias de las comunidades autónomas en la defensa de los parques naturales. Digo, el camino erróneo, es el camino erróneo. Hay que apoyar las autonomías y no recentralizar, porque si no damos argumentos a los que están alimentando el separatismo. Pero eso me hace pensar en una cosa. Es decir, el ecologismo tiene que formar parte indisoluble de un socialismo moderno. Tenemos que garantizar que aunque la economía avance, mejore y se haga fuerte, no podemos poner en cuestión el patrimonio y el futuro medioambiental de muchas generaciones. Y ese socialismo moderno, radical en ir a las raíces de las cosas, lo tiene que defender con contundencia. Digo que son valores en un momento distinto y en una realidad diferente. Digo una realidad diferente que su mayor paradoja la encuentra en nuestros jóvenes. Jóvenes que yo espero que seamos capaces de ir atrayendo aquí al socialismo vasco. Tenemos la generación de jóvenes mejor preparada, dicen siempre, pero la más castigada, la que más dificultades tiene, la que menos oportunidades tiene. Jóvenes que además se mueven en el drama, no solo de no poder tener una independencia económica, laboral y, por lo tanto, personal, sino que eso les sume en lo que es peor, en la desafección política. Porque cuando ven que muchos de sus padres les decían estudia que te irá mejor, hoy ellos son la generación más preparada de este país y son la que menos oportunidades ha tenido en los últimos 30 años en este país. Y nosotros a eso no podemos cerrar los ojos. A mí me decía el otro día un rector en una universidad de Sevilla, en la Pablo de la Vide, dice, mira, Susana, ¿sabes lo que está pasando aquí? Digo, ¿el qué? Que vienen empresas alemanas y me dicen, dame los mejores currículos que haya en las distintas ramas y especialidades, porque me cuesta más barato darle un curso de alemán que lo que se ha gastado la Junta de Andalucía en la formación de estos jóvenes. Eso es lo que está pasando. Y se está yendo nuestro talento. Y nuestro talento tiene que tener la confianza de que nosotros tenemos un proyecto de país. Tenemos un proyecto para nuestro país. Es verdad que no podemos construir ese proyecto de país sin reconocer qué nos ha pasado. Eso lo empezamos a hacer en la conferencia política. En la conferencia política hicimos autocrítica, que hacía falta. Yo le digo a mis consejeros en el Gobierno, digo, no pasa nada por decirle a los ciudadanos, es nuestra obligación, que hay cosas que no funcionan. Yo lo reconocí esta semana con las urgencias, se han colapsado. ¿Cómo le vas a decir a la gente que no se han colapsado si lo están viendo? No le puedes negar la evidencia a la gente, reconoce que algo no funciona bien y corrígelo. Eso es lo que te va a dar credibilidad y corrígelo. Pues este partido también necesitaba esa autocrítica. Esa autocrítica que durante un tiempo nos desconcertamos, nos descentramos.
o defendimos cosas de las que no creíamos porque no representaban nuestros valores, o no tuvimos la contundencia a la hora de hacer frente a una estrategia clara y nítida de la derecha, que era la de poner en valor las privatizaciones, plantearlo como la eficacia en los servicios públicos, y ahora pondré algún ejemplo que lo desmiente, y en no combatir con claridad una estrategia que había en este país de poner la economía al servicio de los que más tenían, de los más poderosos. No fuimos lo suficientemente contundentes. Y algunos nos explicaban, no, lo privado es más eficaz y es más barato. Y, no, y yo siempre le pongo un ejemplo a mis compañeros de que no es cierto. Pongo el ejemplo de la sanidad. La sanidad en Andalucía cuesta 3 euros por persona y día. Y tiene la cartera de servicios más amplia que podemos tener en el país. En cambio, en su cómputo general, gastamos menos que los valencianos o que los madrileños, cuya cartera de servicios se ha ido recortando, donde ya cobran por el copago hospitalario a los enfermos crónicos, cosa que es una crueldad, donde se retiran algunas prestaciones, como he dicho antes, la asistencia a las mujeres cuando están solas en su fertilidad, cuando ya se ha puesto en cuestión que los jóvenes, esos jóvenes los que hablaba antes, de 16 a 30 años, que la mayoría se van fuera de España porque no tienen aquí una oportunidad, se les retire la asistencia sanitaria. Cuando toda esa cartera de servicios, insisto, que nosotros mantenemos, allí es más costosa. Pero también pongo otro ejemplo. El país que más se gasta en el mundo en sanidad es Estados Unidos. Y hay 45 millones de personas que no tienen ningún tipo de asistencia sanitaria. Es evidente que lo privado no es más barato ni más eficaz. Pero nos acomplejamos también en un momento determinado y no fuimos capaces de defenderlo con contundencia. Esa conferencia fue bien. Y fue bien porque, digo, hicimos autocrítica, pero sobre todo proyectamos un proyecto al futuro. Nos hicimos fuertes en lo que representamos, en la defensa de la libertad individual de las personas, en la defensa de los derechos, en la defensa de la protección de nuestro medio ambiente para generaciones futuras, en la defensa de las políticas de paz y de cooperación frente a las políticas de fuerza, en la defensa de la democracia. Y me detengo aquí. Decíamos esta mañana, el compañero Pachi y yo, en un café que tomábamos con unos periodistas, lo importante de defender el valor de la democracia y de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque en un momento como este, donde los ciudadanos están perdiendo la confianza en los partidos, gracias sobre todo a las estrategias de algunos para que ese desprestigio exista, yo me pregunto, ¿alguien puede defender una democracia al margen de los partidos? ¿Hay algún ejemplo en el mundo donde funcione? Porque cuando no hay partidos, no hay democracia. Y lo que hay es dictadura, es opresión, es falta de libertad. ¿Que los partidos tienen que cambiar? Claro que tienen que cambiar. Y mucho, tenemos que cambiar mucho. Tenemos que hacer fundamentalmente dos cosas. Una, ganar cercanía con los ciudadanos. Y otra, ganar transparencia. ¿Cercanía por qué? Porque en momentos como este, cuando los ciudadanos sienten en lo más próximo las dificultades, la falta de empleo, el no tener dinero para hacer frente a la matrícula de sus hijos, el perder una beca, el no tener cómo ayudar a sus dependientes, cuando sienten lo más íntimo de su familia, de su persona, los problemas, en cambio las soluciones las ve muy lejos. O muy lejos en el espacio porque se toman en Bruselas, en Berlín, a kilómetros, o muy lejos en el tiempo porque se le dice, bueno, ya vendrá la recuperación, ya saldrá adelante, ahora hay que esforzarse y hay que pasarlo mal para en un futuro pasarlo mejor. Y eso, todo eso crea desafección. Y si eso lo unimos además con la corrupción, lejanía de los ciudadanos ante la política y ante las instituciones que dan solución y también el que se aprovecha de lo que es de todo, ese es el cóctel perfecto para que los ciudadanos se alejen de la política. Y en la corrupción hay que ser implacable. Implacable. Los socialistas tenemos que ser implacables. Lo he defendido en Andalucía y lo estoy aplicando. Tenemos que tener tolerancia cero. Nadie puede venir a aprovecharse de lo que es de todos. Nadie puede venir a aprovecharse de lo público. Y eso solo se corrige con transparencia, abriendo puertas y ventanas. Que los ciudadanos sepan cómo se gasta cada euro de lo público. Que los impuestos de uno, que tanto trabajo cuesta pagar, tenemos que saber cómo se gastan. Y cuánto va a la sanidad, y cuánto va a la educación, y cuánto va a la dependencia, cuánto va a cada sitio. Y hay que separar el negocio de la política. Eso hay que separarlo. También digo reiteradamente, quien le da un euro a un partido político es que
o ya has recogido o esperas recoger más. Nadie da nada gratis. Y eso hay que separarlo. Si no lo separamos, rompemos la ética de lo que nosotros representamos. Y convertimos a los partidos en maquinarias electorales, que al final se entregan a la selección de los candidatos entre esa clase política que se asienta en las instituciones locales o nacionales. De eso hay que huir. Yo he hecho una ley de transparencia valiente, muy valiente, que va a exigir muchos controles, porque estoy convencida de que los ciudadanos tienen que saber cómo gasta su gobierno sus impuestos, pero también tienen que saber cómo lo gastan aquellos que reciben dinero de lo público, cómo lo gastan los partidos, los sindicatos, los empresarios y hasta quien tienen concierto con la Junta de Andalucía. Todo el que reciba un euro de lo público tiene que justificarlo y tiene que ser transparente y la gente tiene que saberlo. Y eso también nos va a permitir una cosa, que los ciudadanos tengan la doble vara de medir, sepan cuánto cuesta un servicio público y cuánto cuestan muchos servicios concertados que se pagan también con lo público y cómo se prestan esos servicios, cuántos días a la semana, con cuántos profesionales. Vamos a poder poner en valor lo público y, sobre todo, vamos a poder volver a dar credibilidad y confianza en las instituciones, corresponsabilidad de los ciudadanos en lo público y defender también la cultura. La cultura está en la base de todas las crisis políticas y sociales. Decía Rosa de Luxemburgo que detrás de cada dogma había algo que proteger, un negocio que proteger. Pues en este país, detrás de la cultura de la especulación, detrás de la cultura de querer ganar más a alguno a costa de otro, estaba el negocio de la derecha. Por eso nosotros ahí también tenemos que hacernos fuertes y contundentes y defender que no somos iguales, que tenemos soluciones y salidas distintas. Y hacerlo ahora, en un momento donde hay una propaganda inmensa de que ya estamos en la recuperación. Algunos han visto algunas décimas más y dicen, ya estamos en la recuperación. Bastaría, sería bueno que no estuviéramos. Después de las intervenciones del Banco Central Europeo, después de decenas de miles de millones para salvar la banca, después del sufrimiento de miles de personas que han perdido su puesto de trabajo, después del sufrimiento de miles de personas que han perdido muchos derechos, sería bueno que no estuviéramos unas décimas por encima. Pero para los socialistas no puede haber recuperación hasta que esos 6 millones de personas que lo están pasando mal tengan una esperanza y un horizonte de que su futuro va a ser mejor. Que esos 3.200.000 españoles que no tienen ya ninguna prestación tengan también esperanza de que hay un futuro mejor. Que esos miles de ciudadanos, 700.000 menos afiliados a la Seguridad Social, 1 millón de parados más desde que llegó el gobierno de Rajoy, que esos miles de hombres y mujeres de este país que han perdido tantos derechos empiecen a sentir esa recuperación. Los socialistas tenemos que defenderla con ahínco. Pachi, me escucha donde esté. Yo deseo la recuperación cuanto antes y estoy trabajando en Andalucía para que sea a más velocidad. Sabéis que tengo un problema brutal en Andalucía, una tasa de desempleo muy alta. Y, lógicamente, tengo que crear empleo a más velocidad. Y voy a colaborar con el Gobierno en lo que haga falta para que la recuperación sea cuanto antes. Pero cuidado, justa y solidaria. La recuperación la tienen que sentir los ciudadanos que lo han perdido todo. Ciudadanos que han perdido muchos derechos, ciudadanos que han perdido calidad de vida, que han perdido libertades. Esos tienen que sentir, más allá de esas décimas de las que habla el Gobierno, tienen que sentir la recuperación. Y en eso nos diferenciamos unos de otros. Y para todo eso hace falta un partido moderno, un partido atractivo, un partido que conecte, que los ciudadanos digan yo quiero participar en el Partido Socialista porque es una garantía de que voy a defender mi sanidad pública, que voy a defender mi educación, que voy a defender el futuro de mis pensiones, que voy a defender a mis mayores, que reciben una ley de dependencia en el momento que necesitan la dignidad. La dignidad a ellos de que se les atienda y el respiro familiar de quienes los atienden. Ese partido atractivo tiene que cambiar muchas cosas. No podemos tener el partido de finales del siglo XIX las mismas herramientas para un partido del siglo XXI. No es posible. Hay cosas que hay que cambiar. Las primarias solo. Yo nunca creo que las primarias sean la panacea. Es un instrumento importante que marca un camino distinto al del resto de los partidos políticos. Primero porque hemos hecho algo que no ha hecho nadie. Hemos cogido lo que era nuestro, lo que era nuestro, que era la capacidad de decidir quién queremos que nos represente
y lo vamos a compartir con miles de hombres y mujeres que están fuera del partido y a los que nosotros no le pedimos la confianza, sino que se la damos. Digo que eso es importante, muy importante, marca un antes y un después, y nos tiene que servir para reencontrarnos, porque decía que eso no lo ha hecho nadie, ningún partido, como todos los avances en democracia, en libertad, en participación, siempre lo hace el Partido Socialista. Pero nos tiene que servir también para unir a la organización. Yo vengo de un partido en Andalucía que hubo momentos que no lo pasamos bien, que hubo momentos donde afloraba más lo que nos dividía que lo que nos unía, que lo pasamos mal. Me señala un compañero ahí, muy mal, lo pasamos mal. Y en cambio hemos tenido la posibilidad que desde la generosidad de todos y cada uno de nosotros, el PSOE en Andalucía, después de su congreso en Granada, salió fortalecido. Transmitía esperanza, transmitía cambio y estábamos convencidos de lo que podíamos hacer. Pues cuando toquen esas primarias en otoño, y ahora voy a explicar el porqué en otoño, tienen que servirnos para eso, para fortalecernos, para encontrar lo que hace que seamos una familia, la familia socialista. Lo que hace que en determinado momento de la historia, cuando nos caemos, nos levantamos y le decimos a los ciudadanos, podemos, hemos visto lo que hemos hecho mal, pero podemos hacerlo. Y digo en otoño, porque antes tenemos dos retos fundamentales. Dos retos que son, en estos momentos no pueden esperar más. El primero, tenemos que hacer frente al desastre de un gobierno indolente en España. Un gobierno que ha sumido a este país en tres crisis muy graves al mismo tiempo. Una económica de la que veníamos, pero que ha recrudecido. Que ha recrudecido. Daba antes los datos de la encuesta de población activa. Explicaba cómo está nuestro mercado laboral. La cantidad de derechos que se están perdiendo. La cantidad de igualdad y cómo se está abriendo esa brecha. Y es verdad que desde algunas comunidades autónomas estamos intentando mostrar que se puede salir de manera distinta. Lo estamos intentando. Andalucía lo está intentando. Yo sé de la responsabilidad que tenemos los socialistas andaluces, que no podemos fallar porque miles de ciudadanos nos están mirando, diciendo, ¿aquella hoja de ruta funciona o no funciona? Nos miran sobre todo los que no tienen la oportunidad de tener un gobierno socialista. Y estamos blindando, como decía antes, nuestro sistema sanitario, no aplicando ese copago hospitalario, pese a que nos recurren las subastas de medicamentos. Estamos blindando a quien lo expulsan de lo más básico y elemental que necesita una familia, también junto al empleo, que es su vivienda. ¿Qué es su vivienda? Nadie me puede explicar que este país se pueda hipotecar y pueda contraer una deuda de 40.000 millones para salvar al sistema financiero y, en cambio, no dejen al Gobierno de Andalucía que con una ley salvemos a alguna familia que las echan de su casa. Eso yo no lo puedo entender. Y, además, que se nos diga que ese dinero ya no se va a recuperar, pero que, en cambio, recurrimos la ley antidesahucios en Andalucía para que no explique, no marque un camino de que allí sí se pueden hacer las cosas. Pues eso lo estamos haciendo. O nuestra educación, nuestras matrículas universitarias, que hemos hecho algo tan simple y tan sencillo como fraccionarlas al mes. En un momento donde la familia lo están pasando mal, donde se han recortado los ingresos, hay jóvenes universitarios, familias con uno o dos universitarios, que no pueden hacer frente a la matrícula en dos pagos. Y allí hemos hecho algo tan simple como ver esa realidad y dejar que se pague mes a mes. O mantener la ley de dependencia. 3 de cada 4 euros de la ley de dependencia la estamos teniendo que afrontar el Gobierno de la Junta de Andalucía. Y todo eso es gracias a la autonomía. Y lo uno con el segundo problema. Gracias a la autonomía. Gracias a que tengamos competencia que nos permita a un Gobierno autonómico contrastar, que no confrontar, de que hay otro camino posible. Y cuando el Gobierno de España, la hoja de ruta que marca es la de la confrontación y la de la centralización, pasa lo que está pasando en este país. Lo que está pasando, el conflicto territorial, es grave, muy grave. Lo que está pasando en Cataluña es gravísimo, porque nos estamos atrapando todos entre dos trenes que se han dispuesto a chocar entre ellos. Un presidente del Gobierno que no quiere dialogar, que dice que tiene un plan y no se lo cuenta a nadie. No se lo cuenta a nadie. Tengo un plan, pero no lo comparto. Y un presidente de la Generalitat que sabe que no va a poder hacer un referéndum, que es ilegal con esta Constitución y con cualquier otra, y en cambio persiste en ese choque de trenes. Y los socialistas tenemos claro que ante eso solo hay un camino,
el diálogo, hablar, el consenso, como decía antes, el volver a ver qué nos une para seguir conviviendo juntos en un proyecto común que se llama España y que tiene futuro. Por eso somos una garantía, en la defensa de la igualdad de todos los ciudadanos, vivamos donde vivamos. Y no pasa nada, que reconozcamos singularidades, cosas que nos hacen distintas. Yo reconocía al principio mi dificultad, solo he podido decir buenos días en vuestro euskera, no podía decir otra cosa, pero vuestro euskera es vuestro patrimonio, igual que vuestro patrimonio otras instituciones vascas que yo no tengo en Andalucía. Y eso nos enriquece, reconocer la riqueza del otro nos enriquece. Y buscar aquello en lo que seamos diferentes, pero que al mismo tiempo enriquezca el proyecto común, como decía, que es España. Pues creo que en Cataluña tenemos la obligación moral de hacerlo. Los socialistas tenemos la obligación de pedir el diálogo, de pedir el consenso. Si es el momento de redefinir el Estado de las autonomías, hagámoslo. Si es el momento de blindar competencias autonómicas, hagámoslo. Yo sé de la importancia de blindar las competencias autonómicas, de la importancia de que el Gobierno de España no invada las competencias que tenemos en los territorios. Yo sé de la importancia de eso. Pero eso hay que hacerlo, como decía, desde el entendimiento y desde el diálogo. Y hay que exigir que quienes tienen la responsabilidad lo hagan. No podemos seguir permitiendo que el presidente del Gobierno no lidere el proyecto común que se llama España y que nos represente a todos. Y hay un tercer problema también ahí. El ataque brutal a las libertades. Brutal. Eso ya no forma parte de la crisis económica. Cuando se pone una ley de seguridad ciudadana que recuerda a los que peináis canas a otros tiempos, ahí se está poniendo la ideología en lo alto de la mesa. Ahí se está poniendo la ideología que nos lleva a tiempos que todos queremos olvidar. Cuando se pone una ley de interrupción voluntaria del embarazo que nos lleva más allá del año 85, más atrás, se está poniendo la ideología. Cuando se pone una ley educativa como la que se ha puesto, se pone la ideología. Y ante eso, el Partido Socialista tiene que ser sólido y fuerte. Y tenemos, como decía, antes de las primarias, y con esto voy terminando, un segundo reto. El reto de las elecciones europeas. Las elecciones europeas van a ser las más importantes que hemos vivido. Habitualmente, jugamos a veces las elecciones europeas, por hacer un símil futbolístico, como si fuera un partido de pretemporada, ¿vale? Creemos que es como un torneo veraniego, donde nos jugamos poco. Pues en estas elecciones europeas nos jugamos muchísimo, muchísimo. Siempre no lo hemos jugado, pero en estas elecciones más. Digo que siempre no lo hemos jugado, porque sabemos, y lo tenemos en el imaginario más reciente, que lo que viene de Europa durante un tiempo nos parecía siempre positivo y que últimamente lo que venía de Europa parecía que nos dañaba familiarmente en nuestro entorno y en lo que socialmente nos rodeaba. Bueno, pues ahora vamos a elegir un Parlamento Europeo con más competencia, ¿verdad? Con más competencia, con más capacidad de control sobre la Comisión Europea. Un Parlamento Europeo que tiene que rendir cuentas, cuidado, que tiene que rendir cuentas, que ya no vale que nos digan que determinados mercados toman decisiones y que la política no puede hacer nada y que las instituciones europeas es que no pueden hacer otra cosa que responder a los mercados. Los ciudadanos quieren ya instituciones que rindan cuentas, aquí y fuera de aquí. Y en estas elecciones nos jugamos eso, nos jugamos otra Europa, la Europa que queremos, o mejor dicho, otras políticas europeas, otras políticas basadas en la solidaridad, en la igualdad, en que no haya ciudadanos a dos velocidades, en que Europa no envejezca y al mismo tiempo esté perdiendo libertades. Europa tiene que ser un motor de desarrollo, un motor de convergencia, un motor también que se muestre a otros mercados cuando se está moviendo nuestra economía hacia el Pacífico y hay países emergentes con capacidad para mucho tejido productivo de nuestra tierra. Europa tiene que ser eso, un motor y un espejo donde mirarse. No esta Europa que está al servicio de los mercados y que ha desplazado el centro de Bruselas a Berlín. Y eso hay que explicárselo a la gente. ¿Y cómo le va a afectar en su día a día, en lo cotidiano, en su ayuntamiento, en su pueblo, en su barrio? Hay que explicárselo a la gente y tenemos que vivir estas elecciones con mucha intensidad, con la intensidad de que nos estamos jugando el futuro inmediato. Es la primera vez que los socialistas, además, lo haremos con un candidato que nos une a todos los socialistas europeos,
que lo vais a tener aquí esta semana, el compañero Martín Chul. Pero sobre todo vamos con un programa, con el programa de esa Europa a la que hacía referencia, en la que otra política es posible, otro camino es posible y nosotros tenemos que ser la bandera de la igualdad. Y todo esto, y termino, podemos hacerlo. Este partido ha podido siempre. Este partido tiene fortaleza, tiene raíces en todo el territorio, en todos los municipios. Este partido tiene gente con ganas, con fuerza, con ilusión. Y tenemos que presentarle al país el proyecto de izquierda que España necesita. Así que gracias por haberme invitado, compañeros y compañeras. Gracias, Susana. Bueno, la verdad es que muchas de las preguntas que han ido llegando mientras intervenías han sido contestadas con tu propia intervención posterior. Vale. No, lo que quiere decir que efectivamente que tú estabas... Que hablo mucho, eso quiere decir que hablo mucho. No. Quiere decir que estás poniendo el énfasis en el discurso en lo que de verdad interesa a la gente. Porque interesa y lo convierte en una pregunta, ¿no? Pero ahora sí, para que nadie piense que no hacemos las preguntas que ellos han hecho... Aunque sea, te repetiría alguna. Por ejemplo, algo que tiene que ver con tu papel como presidenta de la Junta, dice, bueno, ¿qué capacidad se tiene desde una comunidad autónoma para contrarrestar las políticas de recortes que está haciendo el PP? Y tú ya nos has contado lo que estáis haciendo para combatir los recortes en la sanidad, para mantener el sistema educativo frente al recorte de becas y que todos los jóvenes tengan acceso a la educación, para evitar desahucios. Pero no me importa que incluso repitas algunas cosas y algunos ejemplos. Te voy a dar un dato. No, porque eso, fíjate, eso es lo que ejemplifica, primero, y lo vemos claramente, qué hacen y qué se puede hacer desde las comunidades autónomas. Y segundo, la diferencia entre los socialistas y la derecha cuando gobernamos. Porque eso que haces tú no lo hacen en Valencia, ni lo hacen en Madrid, ni lo hacen en otras comunidades. Es decir, eso me parece que es muy ilustrativo, incluso, porque también hay varias sobre esto y no quiero eludir ninguna, en la lucha contra la corrupción. Y aquí aparece el tema de esa lucha contra la corrupción o los ERES, tal, que está liderando desde Andalucía una política agresiva contra esa corrupción. Por eso, aunque ya hayas hablado de ello, no importa que insistas un poco para ejemplificar esa diferencia entre la izquierda y la derecha, el Partido Socialista y el Partido Popular. Empiezo por la primera pregunta. Esta semana he tenido cabreado al PP y voy a explicar por qué. He tenido bastante mosqueado al PP. Yo defiendo, como decía antes, la recuperación económica cuanto antes. La deseo. Ojalá que sea ya y que la sientan los ciudadanos. Pero mientras llega o no, hay cosas que hay que mantener y que blindar, que es la renta indirecta de las personas. Quien no tiene una nómina, pensad que muchos ciudadanos en este país viven por debajo de los 1.000 euros. Si hace unos años... El mileurista era el que había que proteger. Ahora, en cambio, hay demasiado mileurista en el mercado laboral. Bueno, pues, hay que defender la renta indirecta de la familia. ¿Qué es la renta indirecta? Es esa educación. Por eso se mantienen allí los libros de texto gratuitos que afectan a casi 1 millón de andaluces. El transporte escolar, las becas del transporte escolar, incluso la educación no obligatoria. Que las matrículas estén por debajo de Madrid, por ejemplo, un tercio de lo que cuesta una matrícula en Madrid, etcétera. En la sanidad he puesto también una serie de ejemplos. 2 de cada 2 euros al día por andaluz cuesta la educación en Andalucía. 3 euros por andaluz al día cuesta la sanidad. 1 euro la deuda. Eso, que me digan en Madrid y en Valencia cuánto pagan de deuda, cuánto pagan de educación y cuánto pagan de salud. Digo que todo eso, la atención a nuestros mayores, a nuestros dependientes, eso forma parte de la renta indirecta que reciben las familias, que junto a los ingresos por el trabajo, pues, dan ese colchón familiar que permite salir adelante. Ahí los socialistas andaluces tenemos una defensa clara y nítida. Eso es, lo hay que blindar, es el estado del bienestar que tanto trabajo le ha costado a este país. Pero junto a eso hay que activar la economía, hay que reactivar la economía. Y Andalucía la tengo que convertir en una tierra de oportunidades. Este Gobierno tiene que apostar porque es una tierra de oportunidades y de confianza. ¿Y qué le hemos dicho a los principales empresarios de este país? Venid a invertir en Andalucía. Vamos a ayudar a hacer una administración más transparente, que no tenga zonas opacas, a eliminar trámites administrativos que son estériles. Explicaba ayer, Rodolfo, algunos elementos que vosotros estáis defendiendo aquí, de
distintas prestaciones de servicio y distintas trabas que no tienen sentido y que las administraciones tenemos que entender que en un momento de dificultad tenemos que eliminar. Y me hablaba como de la autovía que veníamos recorriendo, tenía dos empresas concesionarias. Era algo que es verdad que con los ojos de hoy no tiene sentido y es antieconómico. Bueno, pues allí, ¿yo qué le planteo al tejido empresarial? Sois vosotros los que creáis empleo. Es el empresariado el que tiene, el que innova, el que crea empleo, el que genera riqueza, el que tiene clara que tiene que devolver a la sociedad ese rendimiento social. Son esos los que crean empleo. Y yo voy a facilitar, eliminar esas trabas administrativas y ayudar también en la financiación, que es el principal problema que tienen las empresas. Y en esa estrategia, lógicamente, me fui a buscar a los principales empresarios de este país. Decirles, si vosotros confiáis en Andalucía, será mucho más fácil que los que vienen a invertir en España vean que Andalucía es una tierra de oportunidad. Bueno, pues he cabreado a la derecha. He cabreado a la derecha, incluso la firma de un crédito con la primera entidad financiera de este país o con una de las entidades más importantes del IBEX 35 me la han echado en cara. Porque les he pedido a estas empresas, quiero 1.000 becas para jóvenes en Andalucía, 1.000 becas remuneradas, porque esos jóvenes son mi prioridad, el empleo juvenil. Quiero que me facilitéis el crédito, que se demuestre desde Andalucía que no es verdad que tengamos que ir al FLA, que se pueden abrir el mercado financiero y que quiero que invirtáis para que mostréis con vuestros ojos que Andalucía es una tierra de oportunidad. Pues esa combinación de la apuesta por Andalucía, tierra de oportunidades y de confianza, queremos abandonar esa imagen subsidiada. Somos una tierra que tiene claro que el futuro está en el incentivo, que hay que incentivar para que se genere riqueza y empleo, pero que al mismo tiempo blinda y protege el estado del bienestar. Ese es el camino que defendemos. Digo, lo he cabreado porque, lógicamente, ellos se han cansado de repetir que hay que pasarlo mal y que en este país los ciudadanos tienen que ser más pobres para que el país sea más rico. Y es la muestra palpable de que no somos iguales, que somos muy diferentes respecto a la corrupción. Allí lo hemos pasado mal, igual que en otros sitios. Desgraciadamente, hubo un caso bochornoso que hay que reconocer, que fue el caso de los ERE. Y ante eso, nosotros tenemos que ser contundentes, tener tolerancia cero y ser implacables en la corrupción. Ha habido varias medidas que puso mi gobierno desde el primer día. La primera medida que pusimos sobre la mesa fue que todos los miembros del Consejo de Gobierno, incluida la presidenta, iba a ser pública su declaración de la renta, su declaración de bienes y la de su pareja, tuviera o no separación de bienes. No es una obligación, lo sabéis, pero era la manera de que a nadie le pareciera un jaguar en el garaje y no se enterara. Era la manera, claro, claro. O que nadie supiera cómo se habían pagado las casas. Y lo hicimos, y lo hicimos. ¿Lo pueden hacer en otros territorios? No lo sé, nosotros lo hicimos. Todo el Consejo de Gobierno. Y le dije al PP, venga, hacedlo ustedes. Y estamos dispuestos a coger la financiación de nuestro partido de los últimos 10 años para demostrar que no tenemos nada que esconder y nos vamos a la Cámara de Cuentas. Tardamos lo que se tarda en certificarla ante un notario y llevarla a la Cámara de Cuentas. Todavía hoy no han podido hacerlo. Igual que nos abochorna la corrupción, no nos va a temblar el pulso en poner todas las medidas de transparencia necesarias. Pero yo fui a más y planteé, no se pueden tolerar las donaciones privadas a los partidos políticos. Lo explicaba antes, quien da un euro a un partido, si ya no lo ha recibido, espera recibir más. Y eso es lo que se está viendo en este país. Y le decía, y le dije al presidente del Gobierno cuando fui a verlo, o vosotros lo hacéis, o en Andalucía vamos a hacer una iniciativa legislativa en el Parlamento que os obligue a posicionaros en el Congreso de los Diputados. Parece que esa parte sí la aceptó. Hemos puesto una ley de transparencia sobre la mesa, que va mucho más allá de lo que va la ley estatal, que contempla, como decía antes, que todos los recursos públicos que se gestionan por la Junta de Andalucía, pero también por otras entidades, sean sindicatos, sean entidades empresariales o sean empresas que gestionan conciertos, se tienen que saber y con transparencia. Y los ciudadanos tienen que saberlo. Y tienen que saber cuánto cuesta la basura si la presta un ayuntamiento directamente o la presta una empresa concesionaria, lo que decía antes. Con cuántos operarios, cuántos días a la semana. Un hospital. Se tiene que saber cuánto vale el servicio que se presta a través de un hospital concertado y cuánto cuesta el servicio que se presta a través de un hospital público para que desmontemos ese mito de que lo privado es mejor y más barato. Ni es mejor ni es más barato. Y todo eso,
la responsabilidad, es decir, que tengamos la obligación de contestar a todo lo que demandan los ciudadanos. No valen ya los silencios administrativos, no vale contestar con el silencio. Eso ya no lo admite nadie, en un momento donde las redes y la comunicación acercan de esta manera la información. Y yo le pedí al presidente del Gobierno, y Pachi lo sabe porque lo hablamos en esos días, que era el momento del pacto por la regeneración democrática de este país. Un pacto de verdad contra la corrupción, pero no un pacto de yo no te hablo de los tuyos, tú no me hables de los míos, no. De que de verdad lucháramos con todos los instrumentos que se tienen, os he relatado algunos, y son muchos en las administraciones, para abrir las ventanas, para abrir las puertas, para aflorar y combatir con contundencia cualquier tipo de corrupción, afecte a quien afecte. No es posible que en una época como esta, con esa facilidad de la información, todavía hoy tengamos que levantarnos cada día con gente que viene a aprovecharse de lo público y con algunos que están en lo público que dejan que otro se aproveche. Y eso solo se arregla con luz, con claridad y con muchísima transparencia. Y ahí esa bandera los socialistas la tenemos que alzar con fuerza siempre, nuestra fraternidad y nuestra lealtad siempre con quien cumpla la ley y quien responda a la ética de lo que somos los socialistas. Y sin olvidar nunca que la gente quiere políticos y representantes ejemplares y que rindan cuenta. No sé si he contestado. Muy bien, sí, 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 ya lo creo. Y, bueno, pero ahora vamos a pasar de tu papel de presidenta de la Junta de Andalucía y cómo estás enfrentando los problemas que tienes y cómo estás siendo referente de una alternativa a lo que está haciendo el Partido Popular, a tu papel, yo diría, de secretaria general de los socialistas andaluces y, por lo tanto, no solo de los socialistas andaluces, sino dirigente y referente de los socialistas en general. Porque hay un gran bloque de preguntas, más de 10, que manifiestan una preocupación que tenemos todos, ¿no? Que es la del, y la hablamos cada vez que estamos, ¿no? Ese desapego de la ciudadanía hacia la política o los partidos políticos. Y la gente manifiesta la preocupación de cómo recuperamos esa cercanía. ¿Qué puede hacer el Partido Socialista para volver a conseguir esa complicidad con la gente, con su gente, con esos que decías tú antes que están defendiendo en mareas blancas o verdes o rojas lo que los socialistas pusimos en pie con el estado del bienestar y que parece que estamos alejados de eso? Y hay una referencia fundamental y especial en todas estas preguntas y, por lo tanto, inquietudes, sobre todo hacia la juventud, hacia los jóvenes, que tú decías, los mejores preparados de la historia con menos oportunidades de la historia, a los que les dijimos tenéis que hacer esto y nos han venido con los deberes hechos, ¿y ahora qué? Y esa juventud también manifiesta ese desapego con la política o con los políticos que les pedimos el currículum y lo tienen, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde el Partido Socialista para recuperar esa cercanía con la gente y en especial con los jóvenes? Bueno, si yo tuviera sola la receta, ¿verdad?, se habría acabado el problema. Pero como yo lo veo. Primero, tenemos que tener un partido moderno. Moderno, útil, que genere confianza, que los ciudadanos lo vean como un partido cercano, transparente, donde tiene que tener una importancia capital la labor del militante. Me parece que tiene tal fuerza el voluntariado que hacen nuestros militantes, el trabajo que hacen silencioso en muchas agrupaciones, que esa es nuestra primera fortaleza. Y digo que hay que ponerla en valor y hay que reconocerlo siempre. Y veremos cómo hacemos compatible eso con dar la voz fuera del partido y compartir con los ciudadanos lo que tiene que ser la decisión fundamental, que es quién nos va a representar. Eso por un lado hay que verlo. Y de cara a los ciudadanos. Los ciudadanos ven dos cosas en la política. Lo decía antes, que no está cerca. Que no somos cercanos, desgraciadamente. Y ven esa inutilidad en que hay gente que toma decisiones no se sabe dónde, representando a no se sabe quién, y que los partidos no podemos hacer nada. Y eso hay que cortarlo. Esa inutilidad de la política hay que cortarlo. Los ciudadanos tienen que saber que cuando nos están eligiendo, están eligiendo a representantes que tienen capacidad política. El poder es la capacidad de hacer las cosas. La política es la capacidad de decidir qué cosas se hacen y qué cosas no. Y es el momento de poner en valor eso. Necesitamos mucha proximidad,
está cerca de los problemas. Muchos de nuestros militantes están ahí, en esas mareas, en esas plataformas, muchos de nuestros simpatizantes están ahí. Pues el partido tiene que ser correa de transmisión y tiene que ser atractivo para que muchos que no les interesa ser concejal de su pueblo, ni ser alcalde, ni ser diputado, sino que lo que les interesa es luchar por su sanidad, que siga siendo universal, pública y de calidad, o luchar por su educación, que siga siendo la herramienta que garantiza la igualdad de oportunidades, vea que en el Partido Socialista tiene un espacio para trabajar por eso. Que el Partido Socialista es el instrumento, la herramienta para garantizar eso. Eso nos hará atractivo a los ciudadanos. Y lo segundo, decía con claridad, la corrupción, la ética, la ejemplaridad, la rendición de cuentas. Eso ha provocado un daño importante a los partidos políticos y nos ha provocado un daño también importante a nosotros. Y ambos elementos, el de la cercanía, el de la transparencia y la lucha contra la corrupción, tienen que ir unidos a ese elemento fundamental de la utilidad de la política. Las instituciones tenemos que gestionar, tenemos que tomar decisiones y tenemos que demostrar que no es verdad, que no podemos hacerlo y que no hay otro camino posible. Eso llevan 2 años alimentándolo, esa derecha que nos ha cogido la delantera, y nosotros tenemos que demostrar a los ciudadanos que si se quiere, se puede. Y que hay gobiernos donde, pese a tener obstáculos en el camino por parte de la derecha, estamos haciéndolo porque queremos y podemos. Y eso somos, entre otros, los socialistas andaluces. Me consta también que los asturianos, con una dificultad añadida, que es la representación, el arco parlamentario y la dificultad de tener una mayoría que lo respalde. En Andalucía tenemos una mayoría sólida y estabilidad política en un gobierno del PSOE y de Izquierda Unida. Y eso también nos está permitiendo que, con dificultades, como decía, pero se vaya poniendo la hoja de ruta y el camino trazado. Bien, ahora vamos a cuestiones concretas que plantean, en las que, como decías tú, no hay varitas mágicas, ni hay soluciones mágicas, pero que forman parte de la preocupación de la gente, ¿no? Al hilo de lo que estamos diciendo, porque ahora hemos hablado de cómo atraer a la gente, incluso a los jóvenes, pero mucha gente pregunta, claro, los jóvenes están formados, pero se les está ofreciendo casi una maleta para irse a otros países a buscar las oportunidades que aquí no tienen. Dice, ¿qué se puede hacer aquí? Yo he puesto un ejemplo. Si llevo 2 convenios y más que firmaré, y a todos les exijo lo mismo, 1000 becas para mis jóvenes andaluces, cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque creo que hay cosas que tenemos que mejorar. Yo voy a cambiar la ley de formación, creo que hay que mejorar la formación y la inserción en empresa. Eso es parte de las asignaturas pendientes que tenemos, pero hay que fomentar ese empleo juvenil. Si no puede ser que se está yendo el capital humano, el talento. Ahora lo que nos va a ser competitivo es el talento, es el conocimiento, esa es nuestra materia prima del futuro. Si ahí es donde nosotros vamos a ser competitivos respecto a otros países. Y si ese talento se nos va gratis, pues hará competitivo a otro, a costa de lo que nosotros hemos invertido en su formación. Y es verdad que no solo se les pone la maleta, sino que además se le dice no vuelvas porque como pasen 90 días te voy a retirar hasta la asistencia sanitaria. Es duro y doloroso. Pero eso también hace que los jóvenes se alejen de la política y se alejen de los partidos. Y en muchos casos sean un cultivo fácil para muchos partidos populistas que todavía hoy, espero que nos expliquen, cómo es la democracia sin los partidos y ante quién rinden ellos cuentas. Pero como ese trabajo, digo, que es importante, creo que tiene que haber una apuesta clara y nítida del Partido Socialista por el empleo juvenil. Lo decía antes, beca, formación, alianza con el tejido productivo para insertar a esos jóvenes en el empleo y, lógicamente, mejorar también la transparencia y la cercanía que decía antes, porque eso también le va a dar confianza a los jóvenes en la política. Ahora vamos al otro sector de edad, porque hay varias preguntas sobre el sistema de pensiones, su sostenibilidad y el Pacto de Toledo, que también está en riesgo con las políticas del Partido Popular. Entonces, te preguntan qué se puede hacer para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, qué se puede hacer para evitar estos recortes permanentes del Gobierno del Partido Popular en el sistema de pensiones. Antes lo decía de manera tangencial. O sea, hay 700.000 afiliados menos a la Seguridad Social y lo que eso supone. Yo he tenido la suerte de estar estos meses en el Gobierno con una de las personas que fue protagonista de los pactos de Toledo, que fue Pepe Griñán. Y
hemos discutido muchas veces cómo se está produciendo un envejecimiento de la sociedad española, como la maternidad, la natalidad, mejor dicho, ha disminuido, se van también muchos de los inmigrantes que no han encontrado o que en los últimos años han sufrido con la misma virulencia el desempleo y el paro en nuestro país y, por lo tanto, tenemos menos afiliados a la Seguridad Social y más gente que en un futuro inmediato se va a incorporar a ese sistema de pensiones. ¿Qué ocurre? Que ante eso, lógicamente, hay que aumentar la población activa. No hay otra. Esa es la primera. Hay que aumentar la población activa. Por eso, cuando a mí me venden la recuperación y que ha bajado el paro y, en cambio, no crecen las afiliaciones a la Seguridad Social, digo, bueno, esto es un engaño. Esto es un engaño. Porque la gente deja de apuntarse, porque la gente se aburre o porque se va de España. Esto es un engaño. La única manera que tenemos, aumentando la población activa. Y tendremos que reflexionar y tendremos que hablar de nuevo y repensar esos pactos de Toledo. Pero tenemos que hacerlo desde el consenso. No me vale que el Gobierno meta la mano en la caja única de la Seguridad Social y no informe el por qué lo hace. Y no nos vale tampoco que nos diga que el sistema no es sostenible y que, por lo tanto, la solución pasa por aumentar los años de cotización y dificultar aún más el acceso a la prestación. Yo creo que es fundamental el diálogo, el entendimiento, volvernos a sentar, ver en qué situación estamos. Es verdad que este país envejece, es cierto, y que necesitamos, como decía, ensanchar la pirámide por abajo. Y para ensanchar la pirámide por abajo tiene que haber consenso y tiene que haber acuerdos a los que todos lleguemos y, sobre todo, ampliar la población activa en este país. Porque si no, mi generación va a tener muchas dificultades, muchas. Dejémosla ahí. Ahora vamos a tres clásicos dentro del partido, que se han expresado de varias maneras en estas preguntas. República, Estado laico, pero no en el sentido tan amplio en el que has hablado tú y que tienes toda la razón del mundo, sino concordato y relaciones con la Santa Sede, y Estado federal. Bueno, yo soy una defensora de la Constitución, siempre, y por lo tanto, al margen de lo que en mi fuero interno crea y piense, voy a defender siempre la Constitución, que se transforme, evidentemente, pero voy a defenderla. Y en estos momentos la Constitución contempla lo que contempla, que es una monarquía parlamentaria, por lo tanto, eso para mí no está en cuestión, no por mi fuero interno, sino porque defiendo, como decía, la Constitución. Respecto al concordato, pues yo creo que hay que avanzar, hay que avanzar. Hablaba antes de un espectro mucho más amplio, porque creo que ese es el objetivo, pero es que hay normas en Europa que son mucho más avanzadas que nosotros, como en Francia. En Francia no solo se contempla una religión, sino una pluralidad, una pluralidad. Si nosotros tenemos la obligación, 30 años después, de revisarlo. No es la España de hoy, la España del 78. Hay una pluralidad de creencias. Cada uno vive su intimidad y su vida personal como quiere, elige a quien quiere. Y este país tiene que responder a eso. Hay un elemento que yo reconozco, que protege la Iglesia, que es nuestro patrimonio histórico en algunas zonas más que en otras. Bueno, contémplese, pero evidentemente tiene que haber una separación real de la Iglesia y del Estado. Y yo aspiro a esa laicidad amplia que en otros países va mucho más adelantado de lo que vamos nosotros. Y es el momento, ¿por qué no?, de repensarlo, desde el respeto absoluto a todas las creencias y a todas las religiones, pero con una creencia superior, que es, como decía antes, la de la laicidad del Estado y que cada uno elija vivir el estilo de vida como quiera y con quien quiera. Respecto al federalismo, es el momento de avanzar. Los socialistas andaluces en el año 76, en nuestra ponencia de estatuto, hablábamos ya de la estructura dinámica del Estado. Decíamos que las autonomías podían ser el paso, pero que el objetivo final era el federalismo. El paso ha durado más de 30 años y creo que los resultados son evidentes, por lo menos en mi comunidad autónoma se han hecho en 30 años lo que en otros se ha hecho en un siglo, muchas cosas. Pero ahora es el momento, digo, de dar ese paso. Es una salida a los distintos pueblos de España, pero también es una salida a la gobernanza que queremos para hoy. Creo que es posible reformar la Constitución, y lo comparto, reformar el Senado,
que sea una verdadera cámara territorial donde tengamos voz las distintas comunidades autónomas y donde se blinden en alguna medida también nuestras competencias. Si no se reforma, no tiene sentido que siga, la verdad. O se reforma o no tiene sentido que siga. Es el momento también de que determinemos cada competencia, quién lo hace, quién la puede prestar mejor. Si no todas las instituciones podemos prestar igual las distintas competencias. No los ayuntamientos tienen que tener las mismas competencias con una comunidad autónoma o que el Estado. Pues veamos cada competencia, quién la presta mejor. ¿Dónde hay más garantías que estén las decisiones sobre el urbanismo? ¿En lo local, que están más próximos al problema, o en cambio en el ámbito autonómico? Si la sanidad y la educación se ha trasladado a las comunidades autónomas, ¿es posible que la legislación básica no escuche a las comunidades autónomas los cambios? Sí, hay un debate ahí importante de cómo tienen que ser las competencias. Y es el momento de hacerlo. Reconocer singularidades, reconocer diferencias y garantizar siempre que los servicios públicos se presten en todo el territorio en las mismas condiciones y con la misma calidad. La igualdad no está reñida con reconocer las singularidades y las diferencias entre los territorios. Hay otras cuantas que tienen mucho que ver con esto, porque hablan de la situación de Cataluña, del PSC, de esas tensiones territoriales. Ayer en la conferencia que Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional, dio para hablar de federalismo, le pedí que, como federalista convencido, le lanzara un mensaje a la sociedad catalana, no a los nacionalistas catalanes. ¿Cuál es el mensaje del Partido Socialista a la sociedad catalana en ese sentido? Pues yo creo que hay dos cosas importantes. Juntos nos ha ido bien. Con dificultades en algunos momentos, pero juntos nos ha ido bien. A Cataluña le ha ido bien con España, igual que al País Vasco, igual que a Andalucía. Y como nos ha ido bien, puede seguir yéndonos bien. Y queremos seguir juntos. Y para seguir juntos hay cosas que hay que replantearse. Replanteémoslas. Que hay instrumentos que hay que cambiar. Hablémoslo con generosidad, sin ningún tipo de miedo, pero hagámoslo. Lo que yo creo que no puede permitirse este país es seguir atrapado, como decía antes, entre esos dos trenes. Uno, que es el presidente del Gobierno, que es una fábrica de independentistas, allí donde entra, es así, que no comparte, además, la hoja de ruta para este país, que tiene que ser un proyecto común donde estemos todos, y otros, en este caso, al que me hacéis referencia, pero podría hablar de otros, que al fin y al cabo sabe que no tiene salida, que donde va no se va a poder producir, como decía, ese referéndum, y que en cambio siguen volviendo en un problema identitario, otro tipo de problema que tiene la sociedad catalana y también el resto de España. Bueno, luego hay una serie de cuestiones más concretas, por ejemplo, ¿para cuándo y cómo la persecución a los grandes evasores fiscales? Se ha hecho una ley para todo lo contrario, para hacer una amnistía a aquellos que han defraudado en los últimos años. Ese es el camino contrario, el del Gobierno de España. Luego hay otro que dice, ¿piensa que los servicios de emergencias, ambulancias, deben seguir siendo dirigidos por empresarios privados o cree que sería conveniente que fueran servicios públicos? Habla de si se van a revisar las categorías profesionales, algunos. Y hay otro que yo creo que marca un poco lo que formará parte de nuestro propio programa electoral, es que dice, cuando volvamos a gobernar, supongo que todas las leyes emanadas del Gobierno actual sobre el aborto, ayudas sociales, seguridad social, dependencia y tal, volveremos a cambiarlas. Es decir, el Partido Popular nos está haciendo parte de nuestro programa electoral en ese sentido, ¿no? Es muy difícil contestar a estas preguntas concretas, por eso te pediría que nos dijeras eso, si, porque alguna gente no nos lo cree. Es decir, porque estamos diciendo, no, cuando lleguemos al Gobierno vamos a cambiar radicalmente la reforma laboral, o vamos a derogar la ley BER, o vamos a cambiar esta posible ley de seguridad que nos retrotrae a tiempos pretéritos, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Bueno, un inciso nada más lo de las ambulancias, lo he contestado antes. Si se explica con claridad a los ciudadanos cuánto valen el servicio privado y el servicio público, cómo lo prestamos y cuánto vale, creo que queda contestada la pregunta. Lo que sea más rentable, ¿verdad? Donde sea más rentable y con mayor calidad, pues se prestará de una manera o de otra.
en lo global. Yo creo que nosotros tenemos que dar un paso más. No solo decir lo que vamos a derogar, que lo vamos a hacer, evidentemente, porque va contra nuestros principios, contra lo que representamos, contra nuestros valores, sino qué vamos a hacer, qué proyecto tenemos para este país. La izquierda tiene que tener un proyecto claro y nítido. Y hay que explicarle a la gente lo mismo que me habéis preguntado a mí. ¿Cómo vais a ser sostenible mi pensión? ¿Cómo me vais a garantizar mi educación? ¿Cómo me vais a garantizar mi sanidad? ¿Cómo vais a impulsar la recuperación económica en este país y estrechar la brecha de la desigualdad? Yo decía en Andalucía, hay que recuperar sectores, como el sector de la construcción, de manera distinta, aprendiendo lo que hemos hecho mal, pero haciéndolo bien y de manera sostenible. Nosotros tenemos que presentar un proyecto de país, el proyecto del Partido Socialista, donde una parte importante sea que los ciudadanos recuperen esos derechos y libertades que les han sido arrancados con la excusa de la crisis, pero también abriéndole esa esperanza al cambio, al progreso de la inmensa mayoría. Y esa respuesta a un país que es distinto, que tiene otra realidad, que tiene otros actores, otros protagonistas, y que necesita que, como siempre, nosotros seamos los que tiremos del carro. Eso es lo que tiene que estar haciendo el partido ya, ya. Tenemos que empezar ya. Y las primarias tienen que ser una oportunidad no solo para elegir quién es el capitán que tira del equipo, sino también para qué tira del equipo. ¿Y qué le vamos a ofrecer a España? ¿Qué le vamos a ofrecer a miles de hombres y mujeres que en un momento determinado nos miraron y o no les gustó lo que veían o no se veían representados, pero que ahora necesitan reencontrarse con el Partido Socialista? Y este partido tiene fuerza, capital humano, talento y pasión para abrir esa puerta a la ilusión y al cambio. Y ahí hablamos de todo, hablemos de todo, de cosas que he dicho yo aquí hoy y de otras muchas. Porque cuando volvemos al gobierno, que yo espero que sea en el 2015, no vamos a tener ni un minuto que perder, porque este país habrá perdido ya demasiado, demasiado. Y la gente no podrá esperar para que en ese momento empecemos a diseñar el país en el que creemos y el proyecto de izquierda para España. Había otra concreta que se me había pasado y que creo que es sensible, y por eso creo que José Vicente, cuando la hace, está sensibilizado con el asunto sobre los niños robados. No quiero que piense nadie que no hago las preguntas que está haciendo la gente. Lo que pasa es que hay una parte que no le entiendo, ¿no? Porque dice, ¿cuándo podemos recuperar los niños robados? Porque esto es como un partido sin fondo, perdido de antemano, algo así viene a decir. Bueno, nosotros allí estamos impulsando una ley de la memoria histórica, entre otras cosas. Digo que voy a lo más global, ¿no? Y es verdad que ahora nos permite hacerlo de una manera distinta a lo que en el año 78 se podía haber hecho. Sí, creo que ahora tenemos el tiempo, la distancia y el sosiego que nos permite afrontar el tema de otra manera. Hace falta ahí también diálogo y consenso. Así que al final es que a este país lo que le sobran es crispación, le sobra pelea, le sobra enfrentamiento y le falta gente con capacidad de llegar a acuerdos, a entendimiento y dar solución a los distintos problemas que tiene este país, este y otros muchos. Has hecho varias reflexiones, es que hay un grupo también, como era evidente, de primarias. Has hecho varias reflexiones sobre las primarias. Me gustaría, porque la gente dice, ¿por qué se han retrasado tanto? Primarias ya. Has hecho tu reflexión sobre lo que significa. No está mal que hagas también de por qué este calendario de primarias. Bueno, eso se lo tenéis que preguntar a Rubalcaba, ¿eh? Que va a venir esta semana y que es el secretario general del partido. Yo entiendo el partido desde la generosidad. Y lo dije en un principio, si allí estamos gobernando, en Andalucía, y ya hemos pasado esa etapa, ahora tenemos que ayudar a quien no está gobernando. Y el calendario que quiera la inmensa mayoría, creo que me habéis escuchado. Pero que sea cuando fueren, en este caso en noviembre, creo que fue al final lo que se decidió, que sea lo que este partido necesita. Que nos permita unirnos, salir con fuerza, y de aquí a noviembre, con la misma ilusión, la misma pasión y las mismas ganas. Seguro que cada uno de nosotros teníamos un calendario diferente, pero bueno, este es el calendario que ha elegido la inmensa mayoría y es el que nos tiene que permitir, primero, coger fuerza en mayo y después pensar en lo que para mí es muy importante, en las elecciones municipales y autonómicas. Muy importante. Lo local es lo que nos va a ayudar a empezar a recuperar el prestigio en la política. Los alcaldes, alcaldesas, los concejales son los que le ponen rostro al partido todos los días.
son los que tienen sus vecinos, sus vecinas a mano. Son los que van a buscar, son los que sufren lo que están pasando miles de familias. Saben perfectamente, saben cada decisión, cómo se traduce en las personas. Y creo que las primarias tienen que ser también ese impulso en el mes de noviembre para que el partido llegue en mayo del 2015 en las mejores condiciones y recuperar muchas alcaldías que sabéis bien que se nos arrebataron injustamente aquel mayo del 2011 porque los ciudadanos castigaron en las municipales decisiones que no habían compartido anteriormente. Acaba de llegar una sobre una parte de lo que has hablado, ¿no? Porque dice, explica breve y simplemente la propuesta federal del partido y algo que también habías hablado al principio de la importancia de las elecciones europeas y claro, te pregunta, ¿cómo cambiar la política europea de austeridad por crecimiento y vuelta al estado del bienestar? Esa es la obligación. Esa es la obligación en las próximas elecciones europeas. Bueno, el modelo federal, sabéis que fue en Granada, cuando yo no estaba todavía de presidenta, pero los compañeros, en este caso creo que Pachi puede profundizar incluso hasta más que yo, porque sí estuvo allí, decidimos porque nos afecta a todos, nos implica a todos, que lo importante a proteger era el valor del proyecto común que todos representamos. Y que, evidentemente, como decía antes, España tiene futuro y el Partido Socialista tiene que volver a abrir esa puerta al futuro y esa puerta al cambio. Hablaba antes del principio de subsidiariedad y el principio de identidad. Y es eso, es la combinación de los dos criterios. Es la combinación de cómo cada nivel institucional puede hacer mejor una gestión y cómo al mismo tiempo se pueden ir reconociendo singularidades. ¿Se puede reconocer la singularidad de Baleares o de Canarias? Evidentemente. ¿Se pueden reconocer singularidades de territorios como el vuestro? Evidentemente. Pero todo eso tiene que tener un marco común, como decía antes, el de la igualdad. Y hay un elemento que es donde es más difícil el entendimiento, que es la financiación, evidentemente. Ahí hay que garantizar la nivelación de los servicios públicos, lo que decía antes, el coste promedio de los servicios públicos se preste donde se preste. Y también hay algo que algunos llaman ordinalidad y a mí no me gusta decirlo así, pero sí es cierto que quien ayuda a otra comunidad, lógicamente, no puede ser más pobre de la que la ayuda. Pero teniendo claro una cosa, que en este país la solidaridad la hacen las personas, no los territorios. La hace quien contribuye, y quien contribuye es la persona, no los territorios. Con todo eso, nosotros hemos presentado, yo creo, un proyecto valiente, que me decía antes, unido a la reforma del Senado, al apoyo y a reforzar y a blindar esas competencias autonómicas y dar un paso que, bueno, que es el momento histórico en el que tenemos que hacerlo. La única diferencia con el 78 es que ahora nos faltan altura política en algunos partidos, en este caso el presidente del Gobierno, para saber que tiene que liderar este proceso desde la generosidad y no verse atrapado en las posturas más extremistas de su propio partido. Pues ese es el reto que tenemos por delante. Y decía, antes dije un par de cosas respecto a lo de la austeridad. Yo quiero una Europa que se preocupe no solo de los mercados, no solo de la banca, no solo de inyectar dinero a la banca, sino que el dinero que se inyecta a la banca repercuta en el crédito a las familias y a las pymes. Quiero una Europa que no responda a los parámetros de la derecha. Escuchaba el otro día a un portavoz que últimamente aparece poco, él sabrá por qué, del Partido Popular, que decía primero los bancos y después las personas. Primero la prima de riesgo y después las personas. Oiga, no. El sufrimiento de las personas siempre primero, siempre. Y cuando se ayuda a la banca hay que tener garantía de que eso va a repercutir en el crédito a las familias y en el crédito a las pymes. Esa Europa necesita una izquierda fuerte. Esa Europa necesita, por eso creo que el Partido Socialista Europeo ha dado un paso importante en poner ya una persona al frente y poner un programa. Y ahora falta la tercera pata, que es la mayoría en ese Parlamento Europeo, que fiscalice, que controle y que impulse medidas de crecimiento y no de un austericidio que nos está llevando al sufrimiento de millones de ciudadanos, ya no solo en España, sino en el conjunto de Europa. Bueno, gracias, Susana, porque por la claridad en las exposiciones hemos dado cumplimiento a las preguntas y a los contenidos que nos han trasladado la gente que tenemos aquí. Para acabar, yo te vuelvo a dar las gracias por estar con los socialistas vascos y por ser referente para lo que tenemos que hacer, pero como nos han sobrado 5 minutos,
Y tienes aquí a buena parte de ese socialismo vasco un último mensaje de ilusión y de esperanza que necesitamos como todos los socialistas de este país. Pues como decía al principio, soy un ejemplo de raza. Los socialistas vascos tenéis fuerza, tenéis garra. Nos habéis dado fuerza incluso a los que estábamos lejos de vosotros en momentos de mucha dificultad. Y esa fuerza, esa garra y la ilusión que este país necesita tienen que ser las que nos levanten, las que nos hagan sentirnos vivos y podemos hacerlo. Yo estoy convencida de que podemos hacerlo. Y si podemos ayudar desde el sur, una vez más, vamos a hacerlo. Me decía Iñaki ayer, no te veo Iñaki, ¿dónde andas? Me decía Iñaki, cuando los andaluces y los vascos nos hemos unido en momentos de mucha dificultad, a este partido le ha ido bien, pero a España le ha ido fenomenal. Pues ahora a España le tiene que ir fenomenal.